Si en el vídeo anterior hemos calculado la energía cinética rotacional, perdón, la energía cinética traslacional de un eslabón I como un medio del vector velocidad lineal fila por la masa por el vector velocidad lineal de ese eslabón columna, ahora vamos a calcular la expresión que nos determina la energía cinética rotacional de ese eslabón I. Se calcula una expresión semejante a la expresión de la energía cinética traslacional, pero en lugar de poner el vector de velocidad lineal utilizaremos el vector de velocidad angular. En lugar de utilizar la, ma la masa, utilizaremos la matriz del tensor de inercia. Y en lugar de utilizar el vector de velocidad en esta expresión, utilizaremos velocidad angular. Y ahora donde pongo el vector de velocidad angular de ese eslabón i girando en torno a ese eje de giro arbitrario va a tener tres componentes omega 1, omega 2 y omega 3 y la matriz de tensor de inercia de ese eslabón i bien sabemos que va a tener nueve componentes, vamos a llamar I sub 11, vamos por filas, I uno 12 I sub 1 3, segunda fila, I sub 2, 1, I sub 2, 2, y sub 2 3, tercera fila, I sub 3 1, y sub 3, 2, y sub 3 3. Bien, pues con estos, con estas dos, con estos dos valores del tensor y de la velocidad angular, recordad que el tensor de inercia. Tenemos los tres productos, tres momentos de inercia en la diagonal. Y por encima y por debajo de la diagonal tenemos los seis productos de inercia, que en el fondo son tres, al ser una matriz simétrica y definida positiva. Bien, ¿cómo nos queda, por lo tanto, la energía cinética rotacional de ese eslabón y Pues ponemos la expresión: un medio. Ponemos el vector velocidad angular con sus tres componentes omega 1, omega 2, omega 3. Ponemos la matriz de tensor de inercia. Sus, tres, sus nueve componentes y su 1, 1. Y su 2. Y su 1, 3. Segunda fila. Sub 21 1. Sub 2, 2. Y sub 2, 3. Tercera fila. Y 31 3, 1. Y 3, 2. Y sub 3, 3. Y multiplicamos ahora por el vector columna de velocidad angular omega 1, omega 2, omega 3. Esta expresión se puede poner utilizando sumatorios como un medio de sumatorio barriendo las filas con el índice K, perdón, con el índice J, desde 1 hasta 3. Y ahora barriendo las columnas con el índice K desde 1 hasta 3. Cogiendo omega sub j, la componente I sub j k del tensor de inercia y multiplicando por la componente omega k de este vector columna. Bien, eh, a esta expresión se le domina... forma cuadrática matemática y es una forma cuadrática en este caso semidefinida positiva en la medida de que el valor de la matriz del tensor de inercia es, tiene un significado digamos cuasi positivo eh, su matriz es semidefinida positiva y se traduce en que esa, esa forma cuadrática también va a tener una expresión o va a tener o va a ser semidefinida positiva recordar que esta matriz tensor de inercia es una matriz también semidefinida positiva eh, destacar por lo tanto que la energía cinética rotacional de ese eslabón cuando gira sobre un eje depende de la velocidad angular que tiene ese eslabón sobre ese eje de giro y además va a depender de el tensor de inercia de qué tiene se caracteriza la distribución de masa de ese eslabón a medida que se va moviendo en el espacio. Eso es todo.